Bueno, aquí es al hombre durante muchos años que ha hecho parte de las diferentes agrupaciones y se le rindió homenaje el año pasado en el Día Nacional de la Salsa, y tocó timbal con el Gran Combo. El timbalero Pareco, ya no le habla a la gente, seguía de Tito Puente. Y entonces estoy con el sucio Jerry arriba, el asqueroso, que está en otro mundo, no sabe ni qué carajo vive, no sabe qué día va, y está loco. Pero estoy con él hasta los sesos, aunque me lleve el diablo con todo. Jerry Rivas y el Gran Combo, los sucios de Puerto Rico, ¿sabes? Estamos bien con todos, o sea, los queremos hasta los sesos. El negrito se llama Rafael Itiel, el Bravo. Y los otros, cuando pusieron ahí arroz con habichuela y que la conseña al lado del Gran Combo, pues yo dije que el Gran Combo es el Gran Combo, arroz, habichuela y vianda. Vianda no es la ponceña de carne guisada ni nada, es el Gran Combo. Y eso es todo, dime, que me voy. Dime, contame, ¿qué le quieres decir a la gente de Colombia para bueno, eso? Bueno, todo bien, que ya yo fui con el Gran Combo, pero quiero ir otra vez, si acaso me quieren llevar Jerry o los sucios del Gran Combo. No sé, estoy con ellos a los sesos, donde quiera que se pase. Pero son personajes, sí, gran, para mí son personajes y todo. Y Jerry Rivera, todo otro sucio, pero estamos ahí. Y Mael Rivera. Andy Wendell Cortijo. Andy Wendell Pareco a los 13 años empezó con Cortijo en doble UTA, ¿tú sabes? Sí. Bueno, Pareco. Todo bien. Que se oiga. Ay, ya tú sabes, que se oiga todo bien. Para Colombia y con el Pepezón hasta los sesos. Para Colombia con el Gran Combo hasta los sesos, de arriba abajo, con el negrito Rafael Tial y el señor sucio Jerry Rivera, que es el Bravo. Adiós. Todo bien, ¿sabes? ¡Se Pareco! ¡Se Pareco!